Hola y bienvenidos a este nuevo video del canal Edelín. Así es, Edelín. Y es que como ya están viendo de fondo, le estamos ganando a Egna en el New Game Plus, ya que sí, en efecto, le agregaron algunas cosillas que hacen este combate más complicado. Sin mencionar que obviamente tiene un poquito más de vida, quizás es un poquito más rápida y el timing de algunos movimientos cambió. Esto se los digo desde la experiencia, ya que yo le gané en dificultad máxima y sin recibir daño en la partida normal también, a pocos días de haberse estrenado el juego. En fin, gente, derrotar a Egna es un requisito para conseguir la armadura de Zeus, y es que tras vencerla te suelta la pechera de Zeus. ¿Y qué creen, gente? Vuelve a ser la armadura más potente y más rota de God of War, prácticamente reciclándola del God of War 2018, ya que incluso la misma skin tienen, con diferentes ahí detallitos, y que sí, obviamente, en este God of War se ve mucho mejor, se ve más detallada, y con un aspecto medio mate extraño, pero que la neta a mí me gustó más. Si quieres saber detalladamente cómo conseguirla, ya tengo un video. Suscríbete, deja tu like, comenta y comparte para que también subamos a todos los berserkers en dificultad máxima y sin recibir daño. Para los que lo quieran saber, todo lo que traigo equipado con este Kratos lo mostraré al final del combate, así que véanlo todo. Pero bueno, sin más que decirles, nos vemos en el siguiente video, gente. Dejen su like, comenten, compartan, dejen aquí sus tips para los cabrones que aún no se lo hayan pasado, o a los que les cueste trabajo. Nos vemos en el siguiente video y les dejo ya, ahora sí, el combate completo contra Egna en dificultad máxima y sin recibir daño en el New Game Plus. Yeah.
todo? No. Te falló. ¿Tú me juzgarás? ¿Tú? Que por tu cobardía, reinos enteros quedaron en ruinas. Hermana, entiendo el odio que arde en tu interior. Sentí esas llamas. Conozco cuán acogedor es su calor. Te lastimé. Y no puedo cambiar eso. Las disculpas nunca serán suficientes. Pero el odio, la venganza, déjalos ir. Sí, hermana.